Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a ver una aplicación para crear gráficos de conocimiento con Neo4j y una serie de LLMs y de utilidades que alrededor de Neo4j nos van a ayudar a interactuar con data no estructurada, como puedan ser vídeos, documentos PDF, documentos web, una página web completa o cualquier tipo de data no estructurada y que usando estas herramientas en conjunción, como os digo, con Neo4j podremos crear lo que llaman un gráfico de conocimientos, un knowledge graph. El knowledge graph luego lo va a utilizar un LLM para que le podamos hacer preguntas sobre digamos, el contenido de esa data no estructurada que le pasemos al LLM. En principio, hoy vamos a ver solo el tema de instalación e introducir un poco la herramienta para que podáis empezar a jugar con ella y en un segundo vídeo veríamos todas las funcionalidades que tiene. En principio, esto es una herramienta gratuita, que es una librería que te puedes descargar de Neo4j Labs, que es pasaré luego en la descripción del vídeo el, ¿cómo se dice? El repositorio donde tiene esto Neo4j y aquí os dan una serie de instrucciones de cómo instalarla. Yo he hecho una instalación en el local y ahora es lo que una instalación en local con una base de datos en el sandbox de Neo4j. Puedes hacerlo también con el desktop de Neo4j y bueno, hemos hecho una primera prueba inicial con un único documento y ver qué es lo que creaba esto y cómo funcionaba por dentro. Luego veremos, ya os digo, en un siguiente vídeo lo que se puede hacer con esta herramienta que tiene una pinta extraordinaria y que se integra, podéis trabajar, pues como veis aquí, con diferentes tipos de data y se integra pues también incluso con paquetes de S3 con alguna cosa más. He visto que en mi instalación de momento está desactivada porque bueno, todavía no me ha dado tiempo a mirar todo el código y poder activarlo. Como veis, aquí os pasaré también luego bueno, el repositorio os lo podéis bajar. Yo lo he adaptado para que pueda trabajar esto con Gemini, aunque creo que alguna cosa no he tenido que hacer correctamente porque no me aparecen las opciones del software, que sería aquí en esta parte los diferentes modelos con los que puedes trabajar. Como veis, de momento solo puedo trabajar con DeepBot, GPT 3.5 y 4, pero en principio puede trabajar también con Gemini. Y bueno, crea una serie de embeddings en principio con Sentence Transformers. Por defecto está utilizando un modelo que os lo paso a ver que me entere un poquito, que encuentre example. Efectivamente, aquí en el código lo podéis ver. Para hacer los embeddings se está usando el AllMini L6V2. Y bueno, hay un fichero de configuración de ejemplo que te permite una serie de configuraciones. Creo que tengo por aquí otro. A ver si encontramos el ejemplo. Efectivamente, hay un fichero de configuración. Bueno, creo que me estoy yendo un poco más, ¿no? El Graph Builder son dos componentes que corren los dos en Docker. En la instalación que vamos a ver ahora en este vídeo, pues vamos a ver cómo crear los dos componentes y empezar a poder jugar con ella. Entonces, una vez que os bajéis el repositorio, pues tendréis vuestro backend y vuestro frontend. Lo más importante es crearse un fichero de entorno para luego poder popular todo este fichero, el Docker Compose YAML,
con todas las variables. La parte del front prácticamente no la tenéis que tocar. La parte del backend, como veis aquí, es sample environment, tiene keys que deberéis ir populando para que aquellos. La OpenAI Key para poder acceder al GPT 3.5 o al 4o, la de DeepBot, que en este caso yo me he creado una cuenta para poder también hacer el uso de los modelos, y la parte de Gemini, que es la más complicada, porque hay que pasarle vía memoria variables de entorno a las claves. Yo he tocado un poco el código para que en vez de utilizar las claves, utilice la service account de Google que tengo creada y de esa manera acceder a Vertex AI. Luego tienes aquí también los parámetros para hacer log en GCP, en el Cloud Log de Google. Esto es opcional, no obstante, le voy a echar un vistazo para ver cómo lo está haciendo, porque supongo que va a ser lo mismo que la inicialización de Vertex. Creo que la podéis ver aquí, si no me equivoco, en el fichero del backend que está lanzando el Score PY. Aquí lo que me he hecho ha sido crearme una configuración e inicializar el. Esto viene de mi lado, esto lo he tenido que poner para poder inicializar los modelos de Google, pero bueno, de momento no los tengo funcionando. También os digo que si no lo hacéis, no os va a arrancar la herramienta. No sé por qué tienen ahí algo no les funciona del todo bien. Pero bueno, en mi caso he podido arrancarla correctamente inicializando Vertex AI con mi service. Ya os digo, la parte del front no hay que tocarla, con lo que os viene por defecto, a no ser que queráis pues, que se escuche. Lance la aplicación en un puerto diferente, pues me ha quedado. Bien, una vez que os hayáis bajado el software, como os digo, mirar qué parte del fichero os tenéis que crear un fichero environment como este que he creado yo aquí, y como veis, mínimamente la clave de OpenAI, y si queréis acceder a DeepBot, la de DeepBot. El resto. Si no tenéis, bueno, obviamente aquí las claves de Neo4j, username, password y database, que en este caso password, o sea, database es Neo4j, username es Neo4j, y luego para crearme una base de datos, pues yo me he creado una en el sandbox, y en el sandbox, como bien sabéis, tenéis las credenciales una vez que os creáis la base de datos. Esta la voy a extender si no es hoy mañana porque se me expira en 2. Las credenciales las tomáis de aquí. Esa sería la base de datos que utilizaría por defecto. No obstante, os da una opción para poderos conectar a otra base de datos al inicio de la aplicación web de frontend. Si vais a acceder a los buckets de AWS, el Access Key ID y la Secret, y luego esto es para interactuar con el LangChain. Esto por dentro utiliza LangChain en combinación con LLMs de DeepBot, OpenAI o Gemini. Y el tema de GCS, que es especialmente para los logs y para el tema de caché. Esto no lo todavía tengo que verificar a ver para qué vale, tanto la parte de logs y métricas como la parte de caché, que todavía no tengo muy claro cómo. Pero en principio, para el tema de embedding se utiliza Sentence Transformers. Para todo el tema de similaridad entre los diferentes chunks que crea de un documento, pues utiliza el modelo que estáis viendo en la pantalla, AllMiniLML6V2. Podéis utilizar otro, es cualquiera de los que tengamos disponibles en Sentence Transformers, o incluso podríamos, supongo que utilizar, esto es otra cosa que tengo que probar, un modelo propio, por ejemplo, los embeddings de OpenAI.
alguna otra cosa. No obstante, esto lo que estamos haciendo con ese vector de embeddings es crear un índice de vectores. Si os fijáis aquí, cuando inyectas cargas un documento, pues lo que te hace es dividirlo en chunks, y este chunks le está creando un embedding. Este embedding tiene con este modelo 384 dimensiones, y aparte de eso, pues crea otra serie de ¿cómo se dice? De atributos, como pueda ser el fichero, la longitud, la página, la posición y el texto. Como veis, lo que está creando aquí de un documento, pues es bastante simple. Hay un objeto documento y luego está el objeto chunk. El objeto chunk tiene dos tipos de relaciones: una es parte de y luego otra que es next chunk. Next chunk es el siguiente trozo del documento. Normalmente, cuando se trabaja con un PDF, si el modelo te lo permite, lo mejor es particionarlo por páginas. Aquí veo que no lo ha particionado por páginas, porque el documento que he cargado tiene 360 páginas, que es este, la ley de enjuiciamiento civil de no sé qué, un documento legal, y me ha creado en total 5.222 trozos. Esto, bueno, es una partición bastante elevada, ha dividido los documentos en trozos muy pequeñitos. Supongo que se va a poder modificar el tamaño del chunk vía parámetro. Cuando tenga claro en el vídeo 2 que hagamos de esto, pues lo veremos. Hoy, como os digo, vamos a ver la instalación. Lo dicho, os bajáis el repositorio, os creáis una cuenta en Neo4j, de Neo4j en el sandbox. También os digo, lo podéis crear en el, a ver si lo encuentro, que lo tenía por aquí. Un segundín. Efectivamente, lo dicho, si queréis podéis también utilizar el Neo4j. Tenéis que tener una versión de la base de datos como mínimo de la 5.15 para arriba, y tenéis que tener en la base de datos el plugin APOC y el plugin GDS. Si no tenéis esto, esta aplicación de Knowledge Graph no os va a funcionar. ¿De acuerdo? Lo hacéis, yo os recomiendo que lo más sencillo es crearse un proyecto en la sandbox. Elegís aquí en la parte de blank sandbox, elegís una base de datos con el data science, que es la que he creado yo aquí. A ver si os la enseño. Esto no lo veis ahora porque ya la tengo creada, pero se llama Graph Data Science Blank Sandbox. Y una vez que la habéis creado, aquí os venís aquí a la base de datos y hacéis create database en Neo4j y ya lo tenéis. Y una vez que con esto ya tendríais el entorno Neo4j creado, y el resto, la creación de los nodos, de las relaciones, lo va a hacer el LLM Graph Builder. Esto luego nos tenéis. Bien, vamos a la instalación. Uy, esto no es lo que os quería enseñar. Efectivamente. Una vez que os hayáis creado vuestro fichero de entorno con las variables, lo dicho, lo mínimo, la clave de OpenAI, y si eso, crearse la cuenta en Divbox es gratuito, es lo mismo. Os podéis eso, y luego estas cuatro variables. La URI la tomáis de la cuenta de Neo4j, dependiendo de qué decisión hayáis tomado. Si la tomáis del sandbox, aquí tenéis la URI, aquí tenéis la password, y el username es Neo4j, y obviamente habéis tenido que crear una base de datos que se llame Neo4j, como os he enseñado unos segundos. Si os creáis el Divbot, el token os lo da directamente una vez habéis creado la cuenta, y la key de la OpenAI, pues bueno, falta que ya mejor que yo. Una vez que tenéis hecho eso, lo que hay que hacer, voy a pararlo ahora. Una vez que os venís al root de la máquina y hacéis un Docker compose add build.
y eso va a crear tanto el Docker de back como el Docker de from. Fijaros que no tengáis, ahora lo vamos, o sea, le ejecutéis este comando, tenéis que estar, si ejecutéis este comando tal y como está, eso implica que vais a tener que tener este fichero, si no lo renombréis, porque aquí no le estáis pasando el fichero. Él va a buscar con Docker Compose add build, va a buscar un fichero que se llame Docker Compose.yaml por defecto. Si no estáis en esa carpeta, pues tendréis que apuntar al nombre de la carpeta. Y os repito de nuevo, tendréis que tener creado el fichero de environment con las claves necesarias. Una vez que habéis hecho el Docker Compose, esto va a crearos en vuestro, bueno, obviamente necesitáis el Docker Desktop, en vuestro, os va a crear un Compose con dos ficheros. Y ahora lo vamos a arrancar desde esta parte. Si ejecutáis Docker Compose app build, guión, guión build, lo que va a hacer es crear los dos contenedores y va a arrancarlo. Entonces el frontend es una aplicación React, ni la voy a mirar porque no es mi tema. Y la parte de backend, que esto es todo el tema de inicializar los LLMs. Y está hecho, pues, en definitiva, con un servidor Unicorn. Si nos vamos aquí en un momentito al backend, al Dockerfile, pues como veis, están utilizando Python 3.10. Working Directory barra code expone el puerto 8000 y apt-get-ut-t-y, bla, bla, bla. Bueno, está actualizando, instala Tesselar. Fantástico, con Popper, y por aquí está lanzando la aplicación. Los requirements los tenemos aquí. Bueno, pues carga un montón de librerías aquí. Beautiful Soap, Boto 3, Boto Core. Esto es para acceder a la SDK de Amazon. ¿Qué más tenemos por aquí? Interesante. Pass API, que es toda la parte de Google para acceder a Gemini. La parte de esta GRCPIO es para acceder a los buckets y todo el tema de logs. Por aquí, ¿qué más? Tenemos la Unchain, obviamente, que es, está utilizando Change, creando Change para interactuar con los modelos en forma chat. Marshmallow, Lan Smith, Unchain CLI, Neo4j, Rust, esto no sé lo que es. PDF Miner, esto es para poder extraer texto de PDF Timis, para poder extraer el texto de los documentos PDF, PDF PY, PDF2, bueno, un montón de herramientas PDF, Python Magic, S3 Transfer, RSA, Reggae, bla, bla, bla. Supongo que en algún lado veremos la parte de OpenAI. Pues no. Está instalando las librerías de OpenAI. Sí, que me la había saltado, pero ahí está aquí. Y luego en LangChain tenemos que tener, bueno, GenAI, Community Core, Experimental, Vertex AI Group, OpenAI, Vertex Sprint, LangDet, todo lo que tiene LangChain. Si os dais un vistazo al fichero Score, que es el que lanza, pues está creando una serie de puntos de entrada. De entrada por la ruta en la cual esto lo he tenido que cambiar para poderlo hacer funcionar con mi fichero de credenciales. Está en la parte Vertex AI, bueno, está creando una serie de puntos de entrada para poder. Esto lo maneja todo internamente la aplicación y vais a interactuar a través del front. Como os digo, es una aplicación en React, si no me equivoco. Déjame que os la enseñe también. Sí. JSON. A ver qué le sigue. JavaScript. Por aquí. Aquí disculpar, pero no es mi. Sí, TypeScript también hay aquí. Esto no es mi tema. Y donde no es mi tema, no me meto. backend, BlaBloom. Bueno. Si no me equivoco, sí, efectivamente, esto es React. Tiene, bueno, esto
esto seguramente alguno de vosotros sepa bastante más que yo. Yo de lo que no sé, no hablo. Sé que el Docker no he tenido que tocarlo, no he tenido que cambiar nada. Ha instalado en el del backend. Me ha costado echarlo para adelante, sobre todo por la parte de Gemini, que él está haciendo un autologin en el webconfig. Lo cerramos. Está haciendo un autologin, haciendo como un login interactivo. Si lo haces eso dentro de un Docker, no te va a funcionar. Necesitas una service account para hacerlo. Bien, una vez que tenéis hecho eso, como os digo, tenéis vuestro fichero de configuración, fichero de environment creado. Corréis el Docker Compose y os va a crear estos dos contenedores. Uno que es el backend y otro es el frontend. ¿De acuerdo? Para conectaros al front, pues directamente vamos a la aplicación, al puerto 8080. ¿Me equivoco? A ver si lo encuentro. Y ahora, efectivamente, y os va a salir algo similar a esto. En el puerto 8080. Si nos acercamos ahora de nuevo. Vaya. Vamos a desconectarnos y conectarnos de nuevo con el Neo4j. Aquí, pues como veis, me voy a apuntar a la base de datos. Esta, si no me equivoco, es mi dirección IP. Luego copiamos la clave. La colocáis aquí. Database Neo4j username Neo4j. Tengo este creado. Ahora, si quisiéramos subirle otro fichero, ahora ya podríamos interactuar con el chat usando el fichero que ya tengo aquí cargado. Esto lo que ha hecho ha sido un ejemplo que he dicho antes de hacer el vídeo, que es el que he subido un documento que es una ley y lo ha particionado en chunks y ha creado toda esta serie de nodos y de conexiones entre los. Cada nodo tiene, pues, aquí veis las propiedades y luego hay, como veis, una serie de relaciones. Son first chain, last message, next chain, part of, similar, ¿no? Como veis, aquí hay una serie de nodos dentro del gráfico y cada nodo pues tiene, como veis, una serie de data. Lo más importante luego que va a utilizar es los embeddings para, mediante el algoritmo sign similaridad, podáis, digamos, lo primero los clasifica los nodos y te dice también cuáles son similares unos a otros. Esto lo está haciendo con un índice y crea una, si os fijáis aquí donde está similar, podéis hacer una búsqueda. Y veis que los nodos, a ver si esto lo voy a hacer un poquito más grande, que lo veáis. Veis, ley de enjuiciamiento criminal. Estos son diferentes chunks que está haciendo también mediante el cosine de similaridad. Nos está buscando trozos del documento que son parecidos a otros. Entonces veis que la relación es unidireccional de un nodo a otro nodo. Aquí va a hacer lo mismo. Y bueno, esto es para facilitar luego la búsqueda de información. Bien, ¿qué es lo que he hecho hasta ahora? Bueno, ahora tenemos imagina que tenemos ya la instalación. Para subir un documento, pues vais a utilizar aquí el modelo que queréis utilizar. Luego el tipo de fuente que es, podéis arrastrar y pegar, puede ser esto vídeo de YouTube, información web, esto va a hacer scraping con el Dizbot, o directamente podéis leer desde un packet de Amazon. Vamos a hacer de momento la parte sencilla, la que he hecho antes, era subir sencillamente un fichero, voy a subir otro. Y esta vez, en vez de tratarlo, lo voy a tratar con OpenAI GPT. Y es un documento. A ver qué es lo que y esto. Baremo. No tengo ni idea, ya no me acuerdo.
Sí, bueno, es otro documento de la ley española del tema con el que estoy trabajando en paralelo. Vale, pues bueno, ya lo has subido y ahora tomarías este y podías generar un gráfico. Vale, entonces le dais a generar graph, last document. Oh, va a tardar un montón. Entonces lo que voy a hacer es subir uno más pequeñito para que no os aburráis. Vamos a ver, por ejemplo, este que parece pequeño, tabla combinada, de pues este es más pequeño. Vamos a subir proyecto tal, lo vamos a generar. Empieza a procesar. Si ahora nos vamos a los logs del backend, vais a ver cómo está aquí creando una serie de embeddings para cada uno de este documento. Ups. Y aquí nos ha dado un error. Vamos a cambiarle el modelo y esto lo podemos usar en otro momento. Un segundín. Voy a ver qué pasa. Bien, había un problema con con la aplicación del backend, con el Docker de backend, he tenido que recrearlo. Como veis, esto no está todavía de todo 100% estable. Y ahora le he pasado un documento y está procesándolo con el tipo. Como veis aquí, lo que está haciendo es particionarlo. Le he pasado este documento, primero lo subes, haces un drag and drop aquí. Y luego, una vez que lo tienes cargado, eliges el modelo que quieres utilizar y le das a generar Generate Graph. Esto lo que está haciendo en principio, pues veréis que esto está creando unos más ficheros aquí, en el más trozos en principio, que luego, pues, en principio, visualizo dos documentos y. Como veis, este es el nuevo que estoy procesando y este es el anterior. Si le dais aquí a las relaciones, de momento, que tiene ya o no tiene ya. Sí. Tardará todavía un rato en crearlo hasta que lo procese todo. Que es en principio lo que está haciendo aquí. Llevamos el 11% de procesado. Está partiéndolo en trozos y como veis por debajo está utilizando el modelo de Sentence Transformers para crear los embeddings y crear todos las tanto las relaciones como las como los trozos, los chunks dentro de la base de datos para que luego la podamos usar. A ver. ¿Cómo va esto? Sí, sigue creyendo. Pues está utilizando, como veis aquí, el All Mini L6V2, que tiene un tamaño de 384, el vector, y ese es el que está utilizando para crear los embeddings de cada trocito. Y esto, como veis, a cerrar esto. Hemos tenido solo dos documentos, obviamente. Ya lo vemos aquí, el de baremo ya tiene todos estos chunks. Aunque deberíamos haberlo limitado a 25. Ya veis que tiene todo. Entonces, obviamente si le damos a chunks, aquí nos saldrían en principio
chunks de cada uno de estos chunks. Todos son del primer documento que hemos cargado, pues es de ley de enjuiciamiento. Y par off, vamos a buscarla. Efectivamente, veis, dependiendo qué relación busquéis, pues aquí tenéis un chunk que es parte de este documento. Luego podéis buscar otras relaciones. Esto veis que está creciendo. Ya llevamos 5.702 y 2.450 objetos, perdón, nodos. Ya hay 5.702. Y así esencialmente es como se construye, no obstante, también un knowledge graph. Hemos hecho cosas similares en el canal con herramientas con LangChain, una cosa bastante similar. Pero bueno, esto es una forma de la forma que están haciendo aquí con Neo4j. Parece bastante más rica en cuanto a cómo se crea el gráfico de conocimientos, aunque luego vamos a ver después cómo al usarlo, si realmente es eficiente o no es eficiente la forma en que se está creando. Estas relaciones en las cuales nos dice cuál es el primer trozo, el siguiente chunk, cómo se relaciona esto. Estas relaciones, como veis, solo son per chunk. Este de aquí está per chunk. Ahí está. El primer chunk. Bueno, esto es que va súper lento con el sandbox. A veces va esto. Hasta que no acabe de procesarla, nos irá bastante sencillo. Bastante. Sigue procesando. Vamos a ver cómo va por el. Bueno, 16%. Lo voy a parar hasta que acabe y cuando acabe pues seguimos un poco para ver cómo interaccionar con el Knowledge Graph. Y como os digo, este vídeo solo trata de la instalación. Vamos a ver en un siguiente vídeo cómo interactuar con los diferentes tipos de datos que vayamos subiendo. Como veis, podemos poner vídeo, pasas una URL, el Wikipedia y esta parte de Amazon, que en principio pues sería documentos PDF que pudieras tener en una en bucket de S3. En fin, lo digo, vamos a parar aquí hasta que termine de procesar el fichero y la última parte, la interacción propia. Bien, esto ya ha terminado el procesamiento y como veis, bueno, ha terminado por la parte del backend. En la parte de Neo4j, pues ha creado una serie de chunks. Y como veis, podemos hacer luego una búsqueda si queremos utilizando el documento con el FileName. Un segundo, así lo veis, que esto es mejor verlo. Bien, como os decía, aquí estamos solo buscando uno de los documentos, para que este es el último que he subido, y como veis, pues ha creado una serie de conexiones. Vamos a hacerle aquí que return nlimit 25. Entonces aquí ya solo nos retorna un documento, efectivamente, y luego si pulsas en las relaciones, pues nos va a imprimir, o nos va a visualizar todas las relaciones que ha creado, o todo.
principalmente los chunks, que es lo que... A ver si tiene bien esto. Segundo. Bien, lo dicho. Solo hemos buscado un documento y de él pues ha creado pues un montón de relaciones. Podríamos contar todos los elementos que tiene en la parte, la relación par-off, y podríamos saber cuántos, como veis aquí, tiene 1125 chunks. Lo que pasa que eso ha limitado a 100 el número de trozos del documento que ha sacado. Y ahora, pues desde la parte del aplicativo, podríamos, aquí lo tengo, podríamos buscarle, por ejemplo, aquí le he preguntado, tenemos dos documentos, le pregunto, por ejemplo, cuál es el grado, cómo se determina el grado de minusvalía, y lo podemos buscar, a ver si nos reconoce según el anexo 1. Y según el anexo 1, a ver si esto lo reconoce, porque a veces anexo 1, RD1971. A ver si esto... Bueno, pues aquí en principio podríamos estar interrogando a los documentos y no tengo ninguna información. Bueno, hay que ser bastante específico, no obstante. Anexo 1 del Real Decreto 1971. En principio, aquí vamos a ver el porcentaje mínimo. Valoración de la discapacidad. Porcentaje, porcentaje mínimo de valoración de la discapacidad. ¿Eh? ¿Cuál es? Y en principio podrías estar interactuando con los documentos que fuera subiendo. Como os digo, hemos hecho una cosa bastante similar, el documento proporcionado. Vaya. En fin, no obstante, también veo que en el español algunos de estos modelos, no sé, el modelo que estoy utilizando en la otra aplicación, que es el Gemini 1.5 Pro, funciona muy bien con el idioma español, con los otros también, con el inglés, alemán, y algo que he probado, funciona también muy bien, pero no sé si este aquí, el DeepOff este que está utilizando, y por detrás habrá o el GPT 3.5 o 4.0, no le veo que estén tan versados en el español como está él. Como os digo, esto es la introducción únicamente a la herramienta. Voy a mirar el resto de funcionalidades para enseñarla en un segundo vídeo y espero que en el segundo vídeo ya podamos interactuar con el Gemini también y veamos las diferencias entre distintos modelos. También es cierto que uno de los intereses de esta aplicación es que veáis también un poco, sobre todo si os tenéis interés, echarle una... Aquí podemos interactuar también con Grok, con el Llama 3, pero sobre todo lo que interesa un poco, miraremos cómo han hecho la aplicación, las llamadas principales, pero bueno. Esto, como os digo, lo vamos a ver en un segundo vídeo. Lo que me interesaba en este primero es que viéramos la instalación y que empezarais a jugar con él. Y bueno, esto es una forma de hacerlo. Ya os digo, tenemos ya vídeos en el canal haciendo cosas similares con Chroma, con Pinecone. También hemos trabajado con Neo4j, con otros modelos. Y bueno, esto es una... En principio parece que la herramienta va encaminada a despliegue rápido de aplicaciones, a que prácticamente sea cero code, ¿no? Como suele llamar, sin que os tengáis que preocupar de todo el diseño
y la lógica de interactuar con mediante la unchain, de particionar los documentos. Pero bueno, creo que ahí también pues hay una parte muy importante que no hay que sobrevalorarla y hay que saber cómo se hace. El que te den una herramienta está fenomenal, pero hay que saber cómo trabaja por dentro y qué es lo que está haciendo. En principio, lo dicho, hoy hemos visto la instalación. Vamos a ver el resto de temas en un segundo vídeo, en el cual veremos cómo trabajar con el resto de las funcionalidades que Y muy bien, eso es todo. Espero que os haya gustado. Como siempre os digo, dadle un like al vídeo si os ha gustado, suscribiros al canal si no lo estáis ya, y compartir con amigos y colegas para que el canal pueda ser. Venga, un saludo, gracias.